Es el laboratorio de ciencias naturales y la biblioteca, donde realmente tras la rotura de un vidrio han producido unos hechos lamentables, como ustedes pueden ver. O sea, si bien faltan cosas, hay muy mala intención, hay hechos vandálicos, porque se están, digamos, mucho desorden, mucho destrozo. Y bien, ¿qué es lo que falta? Bueno, ahora hay que ponerse, y de acuerdo a los inventarios, estar viendo. Pero a simple vista notamos que son cosas fáciles de vender. Bien. Herramientas de mano, muchas herramientas de mano, taladros, esos elementos muy fáciles de colocar en estos mercados medios negros, digamos. Obviamente. En otros aspectos han hecho mucho desorden, han roto cosas, han destruido algún tipo de cosas en este desorden. Y han roto todo lo que sea cerraduras, porque está todo con llave. Han hecho, no han roto los candados en sí, sino el sistema de cierre. En todos lados obraron de la misma forma, haciendo, no rompiendo el candado en sí, sino el cerramiento, pero con mucha fuerza. O sea, o bien ya han traído elementos en que los puedan hacer un tipo de palanca, barreta, algo así. Y el vidrio que rompieron no es un vidrio común, es un vidrio de un grosor muy considerable. Y es como que lo han explotado, ustedes pueden ver, le han dado un golpe en seco inmenso. Claro. También para ingresar a la sala forzaron la cerradura de la puerta. La cerradura la habíamos justamente reforzado y cambiado por nueva cerradura. No tendremos 7 días, 10 días las cerraduras nuevas. Están totalmente destruidas. ¿Cuándo se percató usted de que había ocurrido esto? Y yo me di una vuelta, siempre los fines de semana me doy vueltas en la escuela, sábado, domingo, feriado, y ayer siempre en diferentes horarios, y ayer lo hice entre pasadas las 14 horas, entre 14 y 14 y 30 horas, yo ya estaba dentro de la escuela revisando, que fue cuando me encuentro esto. La titular del ex comercial explicó por qué hasta esta mañana no había hecho la denuncia policial. Aún no, porque ayer era domingo, era como que no había gente de la policía, tuve que esperar mucho. Aparentemente había un solo patrullero con 2 personas. Lo que llegó acá es una persona caminando. Me decía que usted acudió en primer lugar a la terminal de ómnibus. Yo, como tenemos la sede acá, se me ocurrió la terminal de ómnibus, que me voy caminando nomás, me revisé la terminal de ómnibus, no encontré a nadie, vuelvo a la escuela, llamo al 101, nunca me atendieron a alguien, opté por tomar el auto e ir a la dependencia del Hipólito Yrigoyen, ahí me encontré que había como 3 o 4 móviles policiales con 8 o 10 efectivos. Todos en la vereda, pregunté quién me podía atender, me dijeron de qué se trataba, les explico, lo primero que me preguntaron si faltaba algo, le digo yo antes ver semejante desorden, digo, opté por cerrar y esperar que alguien entrara de ustedes. Bueno, dice, ya le vamos a mandar un móvil. El móvil vino 3:30, 4:20, recién. No fue una asistencia inmediata, está bien, no era una cosa de vida o muerte, pero me costó. Entonces por eso dije, bueno, si hay tantos inconvenientes o no hay gente en guardia o tan poca efectivo, voy a hacer la denuncia mañana. Directora, para finalizar, ¿sospecha de alguien? ¿Puede haber algún tipo de registro de alguien que haya visto algo o hay alguna cámara cerca? No, nosotros, ellos iban a ver las cámaras del vecindario, digamos, que dicen que hay muchas propiedades que tienen cámaras, que por ahí pueden ver si alguien ha salido con algo. Es una zona que cuando no hay movimiento en la escuela es bastante tranquila, no hay mucha afluencia de público. Pero es lamentable que hagan estas cosas por 2 pesos. Comisario Duarte, en diálogo con este medio informativo, la directora dijo que llamó al 101, que no recibió respuesta a ese llamado y que también se llegó hasta la terminal de ómnibus para ver si alguien podía atenderle y que no había personal destacado en ese momento en la terminal de ómnibus, que el patrullero llegó un poco tarde. ¿Qué puede haber pasado? Bien, tendríamos que hacer un análisis referente a ello. No tengo conocimiento por parte de los directivos sobre ello.
En caso de ser así, bueno, primero se realizará las investigaciones, las averiguaciones pertinentes, y en el segundo caso del personal efectivo, no siempre está en la terminal, sino que se encuentra recorriendo las zonas aledañas, como se quedó planteado desde un principio de que se inauguró allí el cuerpo de vigilancia, que una de las tareas no es solamente estar allí en la terminal, sino también realizar los recorridos en la zona cercanos allí en las inmediaciones, dado que bueno, había un requerimiento, una solicitud, una inquietud también por vecinos solicitando el patrullaje a pie por parte de ese efectivo, y en ese momento lo estaban haciendo. Lo que hay que determinar ahora en la investigación, en qué momento fue en que ingresaron estas personas, y bueno, para tener detalles y poder determinar también si nuestro servicio fue eficiente o no. Bueno, son cuestiones que durante el transcurso de la investigación se va a poder saber.